Alcaldía de Tunja, entre las cinco preseleccionadas del país del concurso Construyendo Sueños. Tunja está cerca de alcanzar el premio Construyendo Sueños, Niñez, Adolescencia y Familia en los planes de desarrollo 2020-2023, en la categoría quinta de ciudades capitales con población menor a 500.000 habitantes. El mandatario de la capital boyacense, Alejandro Fúneme, fue preseleccionado como uno de los cinco mejores del país entre 362 gobernantes de alcaldías y gobernaciones que participan por obtener este galardón con la organización de Colombia Líder y el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer y Seguros Bolívar. El certamen permite evaluar, reconocer y visibilizar la gestión de alcaldes y gobernadores del país que incluyeron en la formulación de sus planes municipales y departamentales de desarrollo 2020-2023 programas, proyectos y estrategias orientadas a la atención integral de la población de primera infancia, adolescencia y familia. El proceso de selección técnica realizada por las 14 universidades evaluadoras se realizó de acuerdo con los cinco criterios de evaluación establecidos en torno a la inclusión de programas, proyectos y estrategias dirigidas a la atención integral de las niñas, niños, adolescentes y familias en la formulación de los planes de desarrollo. Los criterios de evaluación corresponden a la convocatoria, la participación, el aporte de contenidos, el plan de desarrollo y el seguimiento al mismo. Tunja fue destacada debido a que su plan de desarrollo es amplio y fue construido con la vinculación e incorporación de las iniciativas de los niños y niñas de la ciudad a través de más de 6.000 cartas, formado con elementos de transparencia y participación como son la firma del Pacto por la Niñez, el Bienestar y la Educación. Este jueves 29 de octubre se conocerá el ganador, luego del veredicto que entregarán jurados externos, quienes además de evaluar la postulación tendrán en cuenta la participación y el desempeño de los mandatarios en la sesión de gobernantes al tablero.